La capital llanera es una de las ciudades que ha logrado disminuir las cifras de desempleo en Colombia, que para comienzos del año 2012 se situaba en el 12%, ahora está en 11.2% a mediados del presente año. Así lo destaca la tabla de estadísticas comparativa del Departamento Nacional de Estadística DANE y apoyado con las estrategias implementadas a través de la Oficina de Empleo pionera en Colombia desde el punto de vista oficial en nuestro país. Villavicencio está ubicada en una línea estándar, en la parte media, por encima de muchas ciudades, inclusive como Cali, ciudades que tienen un alto desempleo, y además que Villavicencio es una ciudad que no tiene tanta industria marcada como otras ciudades. O sea, el papel que está haciendo el gobierno de la ciudad en estos 4 años fue muy importante, el acercar al sector de gremios. Aquí, por ejemplo, el Centro de Empleo ha hecho muchos acuerdos con empresarios, pues para ver las bondades que tiene una plataforma en la cual cualquier persona puede acceder sin ningún tipo de palancas, como se dice, para llegar a un puesto. El Centro de Empleo se ha constituido en una intermediación directa de quienes requieren mano de obra y quienes la buscan. Villavicencio, como ciudad piloto, fue la primera a nivel nacional en crear los centros de empleo manejados por una administración del orden municipal público. A través de los centros de empleo estamos invitando pues a todos los empresarios a que vinculen sus vacantes, que es una intermediación totalmente gratuita. El papel de la administración del gobierno de la ciudad es mantener una estrecha relación con todos los sectores productivos para mantener las cifras y disminuir el desempleo en la ciudad de Villavicencio. A pesar de la crisis petrolera y la pérdida de muchos puestos laborales en esta región, esta situación no se ha reflejado en Villavicencio. Están acudiendo pues a ciudades como Acacías, Villavicencio, para desplazar ese tipo de mano de obra. El impacto que ha tenido Villavicencio es para mitigar la desbandada y la baja en cuanto a los precios del petróleo, es que Villavicencio es una ciudad que el auge de la construcción ha mitigado muchísimo. La parte de la ocupación hotelera, la parte del turismo, la ocupación de los restaurantes, todo ha hecho que en cierto modo la ocupación se haya mitigado eso. La ciudad con menos desempleo en Colombia, según el DANE, es Valledupar. La de mayor es Armenia y Villavicencio se ubica en la mitad de la tabla entre las capitales seleccionadas, con tendencia a disminuir a un dígito la cifra de desempleo.